Buenos días, José. ¿Cómo te va? Buenos días, señor Abraham. ¿Cómo está? Bien. Pero no me trates de usted. No me tratabas así hace un mes. Hace un mes solo eras Jake. Y lo sigo siendo. Déjalo de señor Abraham para mi padre. De acuerdo. Muy bien. ¿Lo de la comida sigue en pie? Claro, no me lo perdería por nada. Bien. Bueno, nos vemos dentro de una hora. Estupendo. Nunca he visto un cambio semejante. Jake Abraham no siempre fue así. Su hermano, Seth, ha sido un pedazo de pan desde el día en que nació. Pero Jake creció con un resentimiento tan grande como la Sierra Madre. No fue hace mucho cuando todo saltó por los aires. Están de brazos cruzados. Hay un fallo técnico. No pueden hacer nada. Es frustrante. Ya, llévales algo de agua y diles que se relajen. Resolveremos esto, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Alguien ha visto en alguna parte a Jake? Oh. Yo en su lugar me escondería. Su hermano le está buscando. Está de muy mal humor. Qué novedad. Estaré dentro. Maldición. Jake, has cambiado el programa de facturación. Sí, te dije que lo haría. Pero te pedí que no lo hicieras. Lo sé, y ahora tenemos un sistema más eficaz. No es aceptable. Está bien. ¿Y qué quieres hacer, papá? ¿Quieres despedirme? No vendemos artilugios, Jake. Vendemos el mejor grano que se produce en este estado. Y ese programa que has introducido... El programa nuevo es más rápido que el antiguo. ¿Cuál es el problema? Nadie sabe cómo usarlo. Esta mañana hemos perdido otro pedido porque no has informado adecuadamente. ¿Esperas que yo me ocupe de todo aquí? No. Solo espero que hagas tu trabajo. Vaya, has madrugado. Tiene que ser una broma. Señora Gray, ¿por qué le ha dejado entrar? ¿Qué pasa? ¿Alguien no ha hecho su trabajo? Si vienes a sermonearme, papá se te ha adelantado. ¿Sabes que hemos perdido el pedido? Sí, ya lo sé. Eso significa que tenemos a la gente parada. También lo he oído. Nos cuesta dinero, Jake. Lo sé. Podría haberse evitado si hubieras llegado a tu hora. En lugar de aparecer tarde y de resaca. Genial. ¿Alguna cosa más? Eres patético. Le dije que se escondiese. ¿Por qué nunca llama a la puerta? ¿Por qué debería?
Para no causarme un ataque al corazón, señora Gray, suelo soñar despierto y, lo crea o no, usted no es la chica con quien estoy en la playa. Me gustan las playas. No va a poder ser. Bueno, tenemos un problema. Las piezas para el motor del tractor no han llegado y la plantación del campo sur está prevista ¿para cuándo? Mañana. Está bien. Dile a Seth que le pida al capataz que se ocupe. Delegue algo de responsabilidad. Necesito recordarle que esto también podría haberse evitado. Si hubiese venido a trabajar a tiempo, lo sé. El resto estamos aquí desde las 7. Olvídelo. Llame a Benward. Pida las piezas. ¡No! ¿Benward? ¡No! Sí, si recurrimos a Benward, podemos arreglar el motor hoy. Usan materiales baratos, no durarán toda la estación. Bueno, pues o hacemos eso o dejamos el campo lleno de trabajadores sin hacer nada todo el día. A Seth no le va a gustar. No me importa lo que piense Seth. Hágalo. Alguien está irascible. Hola. Hola. ¿Has vuelto a pensar en nuestra conversación de ayer? ¿En cuál? La semana extra de vacaciones. Ah. Me pareció que era justo. Llevo trabajando en estos campos desde los 5 años. Siempre estás buscando formas de huir de aquí. ¿A qué se debe? No tiene nada que ver contigo, papá. Es que esta no es mi vida. ¿Y cuál es tu vida? No lo sé. Algo más interesante que los vegetales. La agricultura no tiene glamour, lo admito. Pero es un trabajo noble. Y es necesario. Sí, lo sé. Y sé que tu sueño es que me quede aquí y trabaje en la granja, pero no es lo mío. Y por una vez, me gustaría poder salir y pasármelo bien y volver a casa sin que me espere un sermón, ¿sabes? No espero que seas perfecto, ¿vale? Me alegro de que hayas podido tomarte un respiro en tu ajetreado día. Vaya. Hoy vendrás conmigo a hablar con los clientes. ¿Por qué? Estarán furiosos y estoy harto de dar la cara por ti. Bueno, no trato con los clientes, así que qué pena. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Sabes qué, Seth? No espero que entiendas lo que hago. Especialmente dado que tú nunca has... ¿Nunca qué? Nada. No, vamos, por favor, no. Dilo. ¿Nunca qué? ¿Nunca he ido a la universidad? No, me quedé aquí a trabajar. No me permití el lujo de perder el tiempo yendo a fiestas y saltándome clases. Cálmate. No, vamos. Es cierto. Oye, Seth, gracias. Muchísimas gracias por quedarte aquí. Porque todos sabemos lo difícil que es encontrar a alguien que conduzca un tractor. Seth. Eres una desgracia para esta familia. Admítelo, estás celoso. ¿Sí? Sí, siempre ¿De lo has estado. ¡Vamos! ¡Sí, dilo! ¡Quiero que lo digas! ¡Vamos! ¡Estás celoso! ¡Sí, ya basta! Lárgate. ¿A qué estás esperando? ¡Vete! Haz nuestra vida más fácil y márchate. Lo siento, Seth. No sabía que era tuyo. No te preocupes. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. He recuperado el antiguo programa de facturación. Ah. Vale. Ya sabes que Seth tiene mucho carácter. Sí. Aunque tiene razón. No. No sé qué hago todavía aquí. ¿Qué quieres decir? Pues que quiero irme.
No puedes hacer eso. Sí, puedo. Y quiero hacerlo, es decir, necesito vivir mi vida y aquí no lo estoy haciendo. Lo dejo, papá. Y dado que lo dejo, tal vez debamos hablar de una indemnización. Bueno, esto no suele funcionar así. Necesito algo de dinero para empezar. Hacer algunas inversiones. ¿De cuánto estás hablando? ¿Qué pasa con mi herencia? Si la cobro ahora, puede que la duplique antes de que la hubiese recibido. Te tendría que pensármelo. Vale. Piénsalo y házmelo saber. Porque sea como sea, me iré tan pronto como recoja mis cosas. Señora Gray, ¿podría ponerme con el señor Ferris al teléfono? Lo cogeré en mi despacho. Claro. Enseguida. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal sus rosas? El jardín está precioso. Hola. ¿Señor Ferris? Jake, hacía mucho que sí, no te veía. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Hay algunos pasos que debemos seguir. ¿Cuántos pasos puede haber? Al final de esta página tienes todo lo que vas a recibir como parte de tu herencia. Lo cobrarás todo en un cheque, pero hay algo de papeleo necesario para finalizar todo esto. Vaya. ¿Seguro que quieres hacer esto? Sí. Sí, ya te dije que sí. Está bien. Soy tu padre y te quiero. Quiero asegurarme de que estés bien. Estaré bien, ¿vale? Soy un adulto. Puedo cuidar de mí mismo. De acuerdo. Señor Ferris, proceda y redacte los papeles. Sí, estarán listos mañana. Ahí tiene. Gracias, Jake. Y esto es para ti. Gracias, muchísimas gracias. Un idiota y su dinero. ¿Sabes dónde vas a vivir? Aún no. Ya encontraré algo. Sí. Toma. Llévate esto. Es el reloj del abuelo. Sí. Quiero que lo tengas tú. ¿Funciona al menos? Sí, funciona bien. Pero lo que quiero es que te lo lleves. Que lo tengas tú, Jake. Mucha gente te echará de menos, Jake. ¿Mucha gente? Vamos, papá. Que me vaya, es lo mejor para todos. No haces esto por nosotros, ¿vale? Sí, es cierto. Debería irme. Claro. Vale. Cuídate, hijo. Gracias. Y conduce con cuidado. Sí. Thank you.
Soy Andy Greenberg y voy a cambiar tu forma de pensar. ¿Cuántas veces has leído o te han dicho, cree en ti mismo? Sí, es algo que le dices a la gente y que la gente te dice a ti. Pero ¿sabes qué? Es algo totalmente equivocado. Antes se podía confiar en la palabra de un hombre, pero en una ciudad, aún es así en las zonas rurales, pero en las ciudades, más vale tener cuidado con los tiburones. No dejéis que las mujeres os engatusen. Algunas mujeres utilizan a los hombres. En otras palabras, pueden convertirse en abusadoras de... Porque si estás obsesionado con lo que tiene alguien, en lugar de con lo que tienes tú, nunca serás feliz, nunca estarás en paz. Todos queremos conectar con otras personas, pero lo más importante de las relaciones familiares es que son totalmente indestructibles. No se puede eliminar. Time's passing and the future can't wait. Want to be here. El único que han enviado. Me lo quedo. Excelente, pero ¿irá a juego con tu deportivo? ¿Cuál es tu favorito de todos estos? ¿Mi favorito? Sí. Este de aquí es deslumbrante. Si pudiese, me lo compraría para mí. Es precioso. Me lo llevaré también. ¿Es para tu esposa o novia? Es para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Estás de broma? No. Creo que te lo mereces. Oh, Dios mío.
Creo que te encantaría. ¿Seguro? ¿Verdad que sí? Bueno, quizá podamos invitar a Jake la próxima vez. Sí. ¿Quién es? Oh, esa es Laura. También es actriz. ¿De veras? Uh-huh. Hemos trabajado juntas en una peli llamada Una caja para Rob. Este es Frank. ¿Qué dice? Buenas noches. Frank es el propietario. Frank, este es Jake. Hola, Jake. Hola, encantado. Es un placer. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, muy bien. Deberías, estás muy bien acompañado. Si necesitas algo, dímelo. De acuerdo, lo haré. Gracias. ¿Ariel? Sí. Ocúpate de esta mesa. Sí. Así que es actriz, ¿eh? Uh-huh. ¿Te gusta mucho? Sí, es obvio. Salud, señoritas. Por una gran noche. Salud, pediremos otra. ¿Puedo invitarte a una copa? ¿Te conozco? Todavía no. Soy Jake. Laura. Laura. ¿Eres nuevo en la ciudad? Acabo de mudarme aquí. ¿Y qué haces? Hago muchas cosas. Vale. Pero, ¿en qué trabajas? Entiendo. Soy inversor. ¿En el mercado de valores? Entre otras cosas, sí. ¿Se te da bien? Gracias. Gracias. ¿Dónde vives? En ninguna parte, aún. He estado alojado en el LAX. Oh, genial. ¿Por qué? ¿Conoces algún lugar decente? ¿Tienes un boli? Hay un apartamento en venta en el edificio donde vivo. ¿Tu edificio? Ajá. Vaya, eres muy confiada, ¿no crees? Podría ser un asesino en serie. Yo también. He oído que eres actriz. ¿Qué más has oído? Ah, solo eso. ¿Alguna película que haya podido ver? Hola, cariño. Probablemente no, pero algún día sí. Hola. Laura, tenemos que irnos. Sí. Gracias. Te ayudo. Chao. Que paséis una buena noche. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Frank. Ha tomado el camino equivocado, sí. Hey, confía en Dios. ¿Sabes qué? En la Pascua nos enseñaron a embadurnar con la sangre de un cordero las jambas de la puerta. Pero lo que mucha gente no sabe es que esa sangre era para todo el Mishpasha, para toda la familia. Confía en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que supiste algo de Jake? No sé nada. Hola, veo que has encontrado apartamento. Felicidades. Así es, gracias a ti. Ahora me debes una, ¿de veras? Un favor grande, grande, grande. Ah, no había pensado en eso. Enorme. Está bien. Adiós.
Ni una gota de lluvia en las últimas 3 semanas. Son los que han causado el desastre financiero y sanitario de América. Usando los 90 nutrientes esenciales podemos salvar a América. Si buscan una bebida energética sana, tenemos su bebida. Rebound contiene 100 nutrientes. El mundo en el que vives. Pero es hora de volver a casa. Recuperar los valores morales tradicionales. No esperes más. Tienes que irte, ¿de acuerdo? A la vuelta de publicidad hablaremos con Mark Andrew Olsen. Es el coautor de Colonia Animal, una alegoría de fácil lectura que ha logrado transformar a muchísimos liberales en conservadores. Enseguida volvemos, no se vayan. En la página cancermd.com y recibiréis información gratuita sobre los 10 principales síntomas del cáncer. Ya lo sabéis, un día estás en la cima del mundo y al día siguiente el mundo está encima de ti. Ayer estuve hablando con un hombre que había recibido muchísimo dinero y no sabía cómo usar ese dinero. De hecho, alardeaba de ello y creedme, no le gustó el resultado. Le dije: necesitas que las mujeres te quieran por lo que eres, no por lo que tienes. Porque si no es así, atraerás al tipo de mujer equivocado. ¿Costando elegir qué quieres? Sí. Lo siento, es que es la primera vez que vengo. Bueno, dime qué te apetece. No lo sé. Algo con un poco de estilo. ¿Qué te parece? Un moca con frambuesa. Sí. Eso tiene estilo. No, ¿qué tal un... un expreso remato? Vale. Dime, ¿vives por aquí cerca o tan solo estás de paso? Sí, he comprado una casa un par de puertas más abajo en el plazo. ¿Todo el edificio? No, no, solo un apartamento. Son 4.50. ¿No tienes algo más pequeño? No, lo siento, es todo lo que tengo. ¿Te va bien? Sí, no importa. Gracias, lo siento mucho. ¿Tenéis internet? Sí. Esta es la contraseña. ¿Y? Sí. Aquí va el cambio. Hola. Señor Trump. Bueno, Donald es solo un apodo. Mis amigos me llaman Jake. Bueno, si alguno de tus amigos viene, le pediré al maître que los acompañe a tu mesa. Sí, por favor. Me llamo Summer, yo misma te serviré. Indatrix sale en la próxima exposición. Señor Trump. Gracias. Hola. Hola. Lo siento, solo he venido a pedir unos huevos. ¿Huevos? ¿Huevos? Sí, sí, algunos vecinos se prestan huevos entre sí de vez en cuando, así que eso es lo que venía a hacer. ¿Cuándo me los devolverás? ¿Los huevos, ya que me los pides prestados? Está bien, tan solo buscaba una excusa para verte. ¿Necesitas una excusa para verme? ¿Quieres cenar conmigo? Ah,
Claro, que quiere cenar contigo. Frank. Bienvenido al vecindario. Gracias. ¿Sabes, colega? Necesitas un truco mejor. Lo de los huevos es flojo. Sí. Nos vemos, Frank. Feliz revuelto. Cuídate, cariño. ¿Entonces quieres esos huevos? Sí, los huevos. Sí, entra. Bien. Vamos. Vale. ¿Dos, tres, una docena? Vamos a cuidar de ti, Sam. Te pagaremos una buena indemnización. Tienes muchas habilidades. Seguro que encontrarás algo antes de que se agote el dinero. Gracias. Todo saldrá bien. Un abrazo, Sam. Ha sido un honor trabajar para usted. También lo ha sido para mí. ¿Qué pasa con Sam? He tenido que despedirle. ¿Tan mal estamos? Es la sequía, Seth. Estamos produciendo la mitad de lo que solíamos. The coffee shop. You're my one-stop shop. I love the coffee shop. Yeah. Muchísimas gracias. Ha sido muy divertido. Mi CD de versiones está disponible en la barra. Gracias. ¿Sabes? Tenemos música en directo. Hola. Perdona, ¿estabas diciendo algo? Decía que tenemos música en directo. ¿Ya? Los cantantes, ya sabes, están aquí para eso. Oh, claro. Sé que doy mala imagen, pero no estaba escuchando música. Estabas jugando a un videojuego. Estoy investigando. ¿El qué? ¿El efecto de la violencia de los videojuegos sobre las mentes influenciables? ¿Influenciables? Mi mente dejó de ser influenciable hace algunos años, gracias. Pero no, es una empresa de la que he comprado acciones y que gana muchísimo con estos juegos. Al parecer, ganan millones con ellos. ¿Con los videojuegos? Sí. Estudio que quiere el mercado, ¿vale? Y eso es una versión beta que saldrá a la venta la semana que viene. ¿Entonces crees que será un éxito? Creo que va a ganar más de 200 millones en ventas durante la primera semana. Así que, sí. Muy bien. Tú mismo. Si aciertas, te invitaré al café durante un mes. Vaya. Está bien. ¿Y si me equivoco? Tendrás que hacer un trabajo de verdad. Aquí mismo, limpiando mesas. Oh, sí, mi padre estaría muy orgulloso. ¿Tu padre? Sí, parece creer que me horroriza el trabajo manual. ¿Y tiene razón? Eso no importa porque no voy a perder. Oh, estás completamente seguro. Además, ya he comprado 1000 acciones, así que... ¿Qué? ¿Y si pierdes? Eso no va a pasar. Sé lo que hago. Está bien, pero imagina que tu apuesta te sale mal. Tendrías que volverte a casa. No, no, porque no va a salir mal. Confía en mí. No es que no tenga fe en tus habilidades. Lo que digo es que no es algo sobre lo que tenga realmente control, ¿verdad? Es solo una apuesta. Existe un riesgo implícito, sí, pero...
está bien en el peor de los casos. Me quedo como estaba o pierdo algo de dinero a corto plazo si el juego no se vende como yo creo. Algo que no va a pasar porque no voy a perder. Ya, solo perderás 10 o 20 mil. No es para tanto. Oye, ¿cómo es que tienes tanto dinero, por cierto? ¿Padres ricos? Olvídalo, no es asunto mío. No, no importa. Dejé mi casa con un buen montón de dinero. Debe de ser genial. No es eso. Es decir, vine aquí por una razón, obviamente. Sabía que tenía que salir de allí. Me estaba asfixiando, ¿sabes? Oh, sí. Sé exactamente de qué hablas. ¿Por qué te mudaste tú aquí? Por las mismas razones. Sí, tenía que largarme y hacer algo por mi cuenta. Encontrarme a mí misma, todo eso. Ah, por cierto, mi turno ha terminado. Tengo que ir a un sitio, ¿a dónde? Así que... es la feria del libro. ¿Feria del libro? ¿Estás en secundaria o qué? Sí. Vale. Van a estar allí escritores geniales, ¿sabes? Deberías venir. Será sí, divertido. Desde luego. Suena interesante, sí. Entonces... Sí, sí. Iré contigo. Deja que recoja mis cosas. De acuerdo. Ya voy. Simplifica tu vida. El auténtico Jesús judío. El reencuentro. Ir a casa nunca será lo mismo. El puente. Entrar en casa. Los grandes hombres se inclinan. Cuando el cáncer llama a tu puerta. El ADN de las relaciones. Un santo en la ciudad. Es estupendo salir y hacer algo diferente. Sí, desde luego, esto es diferente. Bueno, me encantan los libros, así que... Solo tengo para comprarme uno. ¿Un libro? Sí. Vamos, no vas a llevarte un libro. Yo los pago. No tienes que hacer esto por mí. No, quiero hacerlo. Especialmente dado que vas a acabar debiéndome un mes de café gratis. Claro. ¿Recuerdas el trato? No lo sí, olvides. No lo he olvidado en absoluto. Muy bien. Hola. Hola. Para Summer, la chica del verano. Oh, eso es muy malo. Sí, lo sé. No desaparezcas. ¿Y a quién quiere que se lo dedique? Vacaciones de verano. ¿Y este para quién? Amor de verano. Oh. Aquí tenéis. Toma. La hija del noble siciliano. Sí, es un buen libro. Lo añadiré a la colección. No, este te lo voy a regalar yo. Es un poco mi forma de dar las gracias a mi noble. ¡Qué detalle! Vamos, ¿estás lista? Sí. No tenías por qué comprarlos todos. Ya, olvídalo. Hola, señor Foster. Hola, querida. Me alegro de verte. Yo también. ¿Ha oído lo de la firma de libros? Por eso estoy aquí. Veo que tu amigo se ha adelantado. Y tanto que sí. Uno nunca se cansa de leer buenos libros, ¿eh? No, claro que no. Jake, este es el señor Foster. Encantado de conocerte, Jake. Lo mismo digo. Jake es nuevo en la ciudad. Oh, bienvenido, bienvenido. ¿Ya has encontrado una iglesia? No. No, todavía. Pues serás bien recibido en la Hermandad de la Nueva Vida, al final de la calle, a la derecha. Deberías venir. Es perfecta para quien quiere integrarse aquí.
Espero verte en la iglesia. De acuerdo. Cuidaos. Adiós. Adiós. ¿Estás lista? Sí. Hola, Seth. Siéntate. Si estas son las cifras previstas, no hay mucho que podamos hacer. Tenemos otra opción, papá. No, Seth. Vamos, úsalo. No, no vamos a usar tu dinero. O lo hacemos o perderemos todo. Prefiero perderlo todo antes que dejarte sin nada. Esta granja es mi vida, papá. Me dejaste el tractor cuando ni llegaba con los pies a los pedales. Me crié aquí. Voy a morir aquí. Vamos, cariño, date prisa. Acabemos con esto. No, Frank, hay que hacerse de rogar. Es lo mejor de ir a fiestas. La gente espera que llegues tarde. Sí, para ti tal vez. Estoy harto de ir a fiestas. Me gustaría quedarme en casa una noche. ¿Quién te ha traído eso? ¿El qué? Las flores. ¿De dónde han salido? Me las trajo Jake. ¿Puedes abrocharlo? Quería darme las gracias por la recomendación. Sí, qué detalle. Un poco cutre, ¿no te parece? Nunca te habías quejado antes. Tú no. Las flores. Es un inversor importante. Vamos, míralas. Parece que las compró en el Kmart. Parece que le va bien en lo que hace. Podría resultarnos útil a los dos. Siempre buscando el lado positivo, ¿eh? Te encantaría el coche que tiene. ¿De veras? Ajá. ¿Qué coche tiene? Un Maserati. Estoy emocionado. Lo sé. ¿Sabes qué? Venga, vayámonos a esa fiesta. Vamos. ¿Te gusta mi vestido? Me gusta lo que hay dentro. Me alegro de volver a verte. ¿Lo de siempre? Por favor, ¿puede ser para llevar? Claro. ¿No vas a quedarte a comprobar tus acciones? No, debo ir a otro sitio. ¿A un seminario para conquistar el mundo? ¿Qué le ocurre a tu amigo? No lo sé. Está muy raro desde el otro día en la librería. ¿Qué pasó en la librería? No lo sé. Tendrá muchas cosas en la cabeza. Cuídate. Hola, deme un segundo. Yo no entraría, no es un buen momento. Tenemos un problema. El motor del tractor ha muerto. ¿No habíamos comprado uno nuevo? Así es, pero Jake se lo compró a Ben Ward. ¿Y nadie le advirtió sobre ellos? Claro que sí, pero no quiso escucharme. ¿Es muy grave? Habrá que comprar otro. No tenemos dinero. O conseguimos uno o se acabó. Ya se me ocurrirá algo. A veces, la mejor forma de averiguar qué está pensando alguien es preguntarlo indirectamente. Cuando pedimos a la gente que evalúe la economía, si su empresa está contratando, dicen que la economía va bien. Si su compañía está despidiendo, dicen que la economía va mal. Así que, si quieren saber qué piensa alguien sobre el estado de su propia empresa, pregúntenle cómo va la economía. ¿Te apetece compartir esto conmigo? Oh, ¿celebras algo? Sí, celebro algo. Está bien, ¿y qué celebras? Oh, nada, solo que hoy he ganado un dineral. ¿Cuánto exactamente? Digamos que podría irme navegando en mi nuevo barco, si quisiese. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿vas a celebrarlo con champán del malo? ¿Champán del malo? Sí, es muy malo. El tío de la tienda dijo que era bueno. No. ¿No? Ah, ah. Está bien. De hecho, se me ocurre una idea sobre cómo gastar mejor tu dinero. ¿De veras? Te enseñaré a celebrarlo. Demuéstramelo.
Jake, este es Evan, el autor de ese guión tan increíble del que te estaba hablando. ¿Y de qué trata ese guión tan increíble? Bueno, habla de la vacuidad y angustia de vivir en el mundo de hoy, con todas las presiones que conlleva ese caos que se arremolina a nuestro alrededor. Habla de cómo nuestra luminosidad interior se oscurece y se aleja. Suena profundo. Hay un papel genial para una actriz principal. Sé que generará mucho dinero, solo necesito inversores que lo apoyen. Tiene todas las papeletas para ser un éxito. Son los tipos de guiones que están de moda en todo el mundo. Suena genial. Solo necesitamos un inversor principal para demostrar a otros inversores que alguien cree en el proyecto y así otros inversores irán subiendo a bordo. ¿Un inversor principal? ¿Esa era la mejor forma de gastar mi dinero? Bueno, no es tanto dinero. Solo para romper el hielo. ¿Cómo de grande es el hielo del que hablamos? Por lo que he oído, para ti es solo un día y medio de trabajo. Un buen día y medio, tal vez. Deberías hacerlo. ¿Por qué no lo haces tú? Ah, he dejado el mundo del espectáculo. Ahora estoy en el negocio de los restaurantes. Deberías ayudar a Laura, es una gran actriz. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Escucha, lo mejor de ser nuestro inversor principal es que podrías reunirte con los demás inversores. Gente de por aquí con muchísimo dinero, que supongo que es el círculo en el que tú quieres moverte. Cierto. Probablemente te permitiría involucrarte en otros proyectos. Ya sabes, podrías ser alguien importante. Aún así, es una cantidad enorme de dinero. Ya, pero piensa en las recompensas. Nos vemos luego. Encantado. Todos los índices bursátiles siguen subiendo por sexta sesión consecutiva. Son las 7 en punto. Buenos días. Es la hora de nuestro retrato de un personaje de éxito. Tenemos ahora mismo al teléfono al escritor, orador y figura mundialmente reconocida, el Dr. Joe Wallach. Dr. Wallach, hábleme un poco sobre sus nuevos productos y los beneficios que conllevan. Estoy aquí para enseñarles a vivir más allá de los 100 años. Hablamos de llegar a 110, 120, 130, 140, 150, 160 y al mismo tiempo sentirse como si tuviesen 30, 40 o 50. Si nacieron durante el baby boom entre el 46 y el 64, sí tienen un problema. Porque han hecho caso a los médicos, les han escuchado, han reducido su colesterol y han contraído la enfermedad del Alzheimer, la diabetes de tipo 2 y la disfunción eréctil. Aquí tienes. Buenos días. ¿Una noche dura? Algo parecido. ¿Lo de siempre? Sí, no. ¿Puedes ponérmelo doble esta vez? ¿Qué ocurre? No pareces tú mismo. Nada. Tengo mucho lío. ¿Puedo hacer algo por ti? No. Bueno, no pareces tan feliz como lo estabas cuando te mudaste aquí. Estoy muy feliz. ¿De veras? Sí, de veras. Jake, quiero estar a tu lado, quiero ayudar, ¿vale? Sí, lo sé. Mira, no sé qué está pasando, pero creo que deberías dejar que Dios se ocupe de todo. Él sabe cómo va a acabar. Ahora mismo estás hablando igual que mi padre. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Creo que esto va a ser bueno para ti. ¿El qué? Estar alejado de tu familia, ya sabes. Eliminará todas las distracciones y tal vez
te encuentres cara a cara contigo mismo y descubras tu propósito. No tienes que preocuparte por mí. ¿De acuerdo? Estoy bien. Vale. Mi pequeño grupo se va a reunir más tarde. Vente. Sí. Tal vez en otro momento tengo mucho que hacer. Tan solo pensé que estaría bien que pasásemos tiempo juntos. Tienes razón. Tengo que volver. No, espera, Summer. Voy a intentar encontrar tiempo para ti. Estoy intentando ordenar muchas cosas en mi vida, pero esto pasará. Ya. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? Echa un vistazo. No estoy muy segura de qué significa, pero supongo que voy a deberte varios cafés gratis. Todo el mes, cariño. Vaya, entonces espero que las propinas sean algo mejores, cariño. Sí, lo tendré en cuenta. ¿Sí? Vale, genial. No, me pasaré más tarde. Será divertido. Oye, si tienes un minuto, ven por aquí. Hay alguien con quien deberías hablar. Vale. Adiós. ¿Va a venir aquí? Sí, estaré aquí en unos minutos. ¿Quieres hielo? No, lo tomaré solo. ¿Crees que vale la pena hacer esto? Sí, ganó 80.000 en un día. Parece que sabe ganar dinero. ¿Te ayudará con lo de la película? Sí, eso creo. Esperemos que salga bien. Salud. Larry, prepara el papeleo. Un hombre llamado Jake Abraham irá mañana por la tarde. Sí, la cantidad de la que hablamos. Lo entiendo. No, creo que es un ganador. De acuerdo. Trato hecho. No te arrepentirás. Seguro que no. Celebrémoslo. Celebradlo vosotros. Yo tengo que ir a un sitio. Señorita. Señor. Salud. Salud. ¿Has vuelto a pensar en lo de la peli? Podría ser. ¿Por qué? Porque he invitado al productor. Está allí. ¿Ah, sí?
Dame un minuto, ¿quieres? ¿Por qué? Querida. Hola. ¿Has leído la prensa de hoy? No. ¿Es la familia de tu amigo? Las granjas Abraham viven tiempos difíciles. Lo siento, tengo que irme. Chicos, ¿os estáis divirtiendo? Hablábamos de negocios. ¿Y tú? Jake, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Un tipo ha vomitado en tu lavavajillas. No te lo voy a negar, han sido unas risas. Genial. ¿Quieres que lo ponga en marcha? Sí, sí, dale. Vale. ¿Puedes meter toda la vajilla? Vale, tío. Que lo limpie todo. No sé por qué tienes dudas. Te va a encantar. ¿De veras? ¿Seguro? ¿Estás ahí? ¿Quieres que vaya? ¿Por qué no? ¿En serio? Sí, claro. No conozco a nadie a quien no le guste.
Mira, Ken, lo que digo es que si logramos que un inversor ponga dinero para el proyecto y demuestre que cree realmente en él, entonces otros inversores pondrán dinero también, subirán a bordo. No es mucho dinero, es solo para romper el hielo. ¿Otra resaca? No, pero no me encuentro muy bien. ¿Puedes traer No. ¿Qué quieres decir con no? Jake, olvida el café, estoy intentando... Parece que ha empeorado el servicio aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Creía que eras un buen tipo. Sí, puede ser un capullo a veces, pero... Jake, no tienes por qué seguir viviendo tu vida así. ¿De qué estás hablando? Mira, viniste aquí para hacer algo de tu vida y... Sí, lo estoy haciendo. ¿De veras? ¿Sabes qué? No entiendo por qué te importa tanto para empezar. Bueno, pensaba que... Pues no. No, ¿vale? No lo es. No pienses que puedes cambiarme de algún modo, que puedes convertirme en una persona mejor, ¿vale? Estoy bien por mi cuenta. ¿Lo entiendes? Sí. No. Debido a las irregularidades en los informes financieros de la empresa, la SED ha suspendido su cotización en la bolsa. No, no, no es posible. ¡Vamos! ¡Hola! Hola, entra. Oye, he hablado con mi productor y quiere hablar contigo sobre invertir más dinero. ¿Más dinero? Oye, ¿qué te pasa? Ha desaparecido. ¿Qué ha desaparecido? El dinero. ¿Qué quieres decir? Pues que la empresa mintió a la SEC sobre cuánto capital disponía para conseguir esa gran subida. Querían inflar sus acciones artificialmente para poder usar ese dinero prestado. De ese modo tendrían dinero suficiente para fabricar el producto. ¡Hablo de que mintieron! Laura, mintieron y el gobierno lo ha descubierto. ¿Y qué? Que los activos, las acciones, todo ha sido congelado por la SEC, lo que significa que tú y yo tenemos acciones que no valen nada. No podemos hacer nada con ellas. No podemos compartirlas. No podemos canjearlas. No podemos venderlas. Están atrapadas. ¿Vale? Están atrapadas dentro de nuestras cuentas bancarias sin hacer nada. Hará falta un juicio para recuperar el dinero. ¿Cuánto tiempo hará falta? Meses.
incluso años, quién sabe, y solo recuperaremos algunos centavos por cada dólar. No. Estamos acabados. No, lo estás tú. Frank invirtió siguiendo tu recomendación. Ya, pero sabía que era un riesgo. No puede echármelo en cara. Me has hecho quedar como una idiota delante de todos mis amigos, diciendo que sacaríamos adelante el proyecto de la peli. Eres asqueroso. Oye, cálmate, ¿vale? Solo tenemos que pensar no, en otro no, plan. No, no, no. No sé si te das cuenta, pero esto se acabó. Hola. Mira, sé que estás enfadada, pero ¿has visto a Frank? Sí. Cree que le mentiste. No es cierto. No importa. Ha perdido medio millón por tu culpa. Quiere su dinero. ¡No lo tengo! No parará hasta encontrarte, Jake. Te matará. Está bien, vale, dile... Dile que se quede el apartamento y también el coche. Le dejaré las llaves. Jake, eso no funcionará. Frank, no es la clase de persona dispuesta a montar un mercadillo. Tendrás que pagarle en efectivo. Y yo he perdido mucho más que él. Eso no importa. No puedo pagarle, ¿vale? Entonces mejor desaparece. ¿Puedo ayudarle? Sí, necesito hablar con Jake. Jake no está aquí ahora mismo. Ah, ¿sabes cuándo volverá? No, no lo sé. ¿Tienes idea de dónde puede estar? No, ni siquiera me dijo a dónde iba. ¡Quédatelo, Jake! Frank. ¡Jake! Thank you.
Aquí tiene, señor. Gracias, que tenga un buen día. Hola, la número 6, por favor. Muy bien. No la acepta, señor. Es una tarjeta nueva, pruebe esta. Lo siento, señor. Pues esta. Esta también la rechaza, señor. Está bien, gracias. Oye, soy yo. Necesito tu ayuda. ¿Qué? Tu novio sigue detrás de mí. No, no estás escuchando. Necesito un sitio donde quedarme. Donde sea, no me importa. ¿Tienes amigos, parientes, alguien que no conozcas? Necesito cualquier cosa me vale, por favor. Dime dónde estás e iré a buscarte. ¿Dónde está? En el puente de Hodor. Tank, nos vemos en 5 minutos. Sí. ¿Laura? Oye, Frank, estas cosas pasan, ¿vale? Es la... Me haces perseguirte por toda la ciudad. Me haces perseguirte como si fuese un idiota. Quédate mi coche y mi apartamento, ¿vale? Es tuyo. No lo entiendes. Quiero mi dinero, eso es lo que quiero. Asume la responsabilidad. Tienes una semana. Díselo. Creo que a ese precio me podría valer. Perdona un momento. ¿Qué le ha pasado? Es una larga historia. ¿Suele ser así? Necesito un arma. ¿Alguna vez ha usado una? No. Pues tendrá que aprender. Debe usarla de forma segura. Propietarios de armas de América. ¿Y bien? Tome, ¿puedo cambiarla por esto? No hacemos trueques, no es una casa de empeños. No tengo dinero. No, no puedo hacerlo. Parece un reloj especial. Debería quedárselo. ¿Qué le parece? Parece muy fácil de manejar. Sí, es muy fácil de manejar. Sí, lo que busco es comodidad, por encima de todo. Sí. Se necesita personal.
Mi vecino me necesita. Ayuda para ti. Ayuda para todos. Well, I see you at the church and in the choir from time to time. And although you seem to know... Hola. Me llamo Al. Jake. ¿Tienes hambre? Eso parece. Mi primer consejo. Tu historia no es mejor que la de ninguno de los de aquí, así que no esperes granjearte simpatías. Yo no he dicho nada. Por cierto, ¿de dónde sale la comida? La gente cubre las necesidades de otros anónimamente en Mi vecino me necesita. Sí, lo he visto al entrar. Es cierto. Desconocidos ayudan a otros desconocidos. Déjame adivinar. Estabas en la cima del mundo. Rico, popular. Una carrera. Sí. Vaya, no me digas, tenemos a un erudito. Quizá puedas ayudar a algunos chicos a hacer cuentas. Consejo 2. No mendigues en la casa del final de la calle. Son canadienses. Tardarás en deshacerte de esas monedas. Está bien. Y 3. Necesitas una respuesta para las dos preguntas habituales que te harán aquí. ¿Y cuáles son? ¿Por qué no tienes hogar? Siempre digo... porque quiero. Así tardan más en seguir preguntando. ¿Y la segunda pregunta? Bueno, este lugar lo gestiona una iglesia, así que querrán saber si necesitas una oración. ¿Qué les dices? Siempre digo que sí. Pero necesitas tu propia respuesta. Practica. ¿Necesitas rezar con alguien? No hace falta. Ya. No conseguirás nada con esa respuesta. ¿Por qué no? Porque es mentira. Iré a por comida. Después de 14 horas de trabajo, esperaba dormir algo. ¿Tienes trabajo? No tengo hogar, pero sí trabajo. ¿Dónde trabajas? En una granja. ¿De veras? Sí, es una granja de cerdos. Nada glamuroso, pero me da de comer. Yo trabajaba en una granja. Pues no lo parece. Ya. Eso es porque lo dejé. Claro que lo dejaste. Por todo esto. Puede que tengan trabajo en la granja si decides retomarlo. No. Ni de broma. La vida en la granja se acabó. Es la granja Dickinson, al norte de la 17. Por si cambias de idea. Gracias, pero... no hace falta.
Jake. ¿Eres tú? Hola. Hola, Al. ¿Has venido? Sí, sí, he venido. ¿Has venido a trabajar? Porque hay muchísimo trabajo. Sí, la verdad es que sería genial. Bien, bien. Perdona, ¿puedo ver eso? ¿Esto? Sí. Famoso mafioso arrestado. Venga, chico, vamos a trabajar. Sí, está bien. Es difícil de creer. ¿El qué? Bueno, no hace mucho me estaba comprando un sistema de altavoces. ¿Sí? Sí, sonido envolvente. ¿Era bueno? No lo sé, no llegué a usarlo. Qué pena. Sí. ¿Sabes? La caída desde la cima es mucho más corta de lo que imaginas. Nadie te dice eso nunca. Jake, es como... Es muy fácil. ¿El qué? Tienes un hogar. Vuelve a él. No. No, 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 no puedo volver a la granja. ¿Por qué no? Porque nunca me aceptarían. Son tu familia. No, no lo entiendes. Yo les abandoné. ¿Vale? Les traicioné. Puedes elegir. Puedes quedarte con los cerdos o volver a casa con quienes te aman de verdad. ¿Cómo sabes que me aman? Me has dicho que tu padre es un hombre de fe, ¿no? Sí. Si es cierto, entenderá que el amor es más grande que el pecado. ¿Sabes? Tengo una amiga que predijo eso. ¿El qué? Que me vería cara a cara conmigo mismo. Con Dios. No lo sé. Tal vez podría intentar recuperar su amor. Y volver a trabajar en la granja, tan solo a cambio de comida. Oye, lo que sea con tal de dejar esta pocilga. Va a ser mucho más doloroso que perder todas mis cosas, te lo aseguro. No puedo saberlo. Nunca he tenido un equipo de sonido envolvente. Gracias, Al. No hay de qué, chico. It's easy, you don't know your ghost. The feet is shaking out nice and slow while you're walking around with your cardboard crown. We think we are kings, we think we are kings. Wisdom warned us, but our flesh is strong. We'll find our own way, we'll get along. Who knows what we need? We want everything. We're living like kings, living like kings. But life costs so much, life costs so much. Necesito que llame a esos tipos. Asegúrese de que sigan con nosotros. ¿Quiere que les envíe las nuevas cifras también? Por supuesto. Tienen que saber que aún somos viables, ¿vale? Mi padre tiene algunas cifras que podemos darles. Papá, ¿tienes esas cifras que te pedí? Papá. Papá. Thank you.
Hola, Jake. Lo siento. He metido la pata, papá. Lo he perdido. He perdido todo. A nosotros no nos has perdido. Ni me has perdido a mí. Eres mi hijo. Siempre lo serás. Me alegro tanto de verte. Me alegro tanto de verte. Sí. Dime, ¿qué está pasando? Leí en un artículo que la granja iba a cerrar. Bueno, nuestra iglesia nos dio lo que necesitábamos. El Señor nos ayudó. Las oraciones tuvieron respuesta. Todas nuestras oraciones. Sí. ¡Oíd todos! ¡Mirad quién está aquí! ¡Venid! ¡Jake ha vuelto a casa! ¡Ey, muchachos! Creo que es hora de celebrarlo. Ahora estaremos mucho mejor. Gracias. Nunca has tirado la toalla conmigo. No, nunca. Jake ha vuelto. Lo voy a hacer. ¡Bienvenido! ¡Te echábamos! ¡Oh, Dios mío! Te he echado de menos. Hey, Jake. Mira, traigo esto para ti. ¿De dónde los has sacado? Los compré antes de que te fueras. ¿Y la ropa? La compré para ti, por si acaso. Y también quiero que tengas este anillo. Escucha, papá, no me merezco nada de esto. Oye, no tienes que hacer nada para merecerlo. Te quiero, Jake. ¿Vas a organizar una fiesta? Bueno, tu hermano ha regresado. Todos estos años he trabajado contigo. He seguido tus consejos, he hecho todo lo que me has pedido. Nunca has celebrado nada para mí. Seth, no te estoy quitando nada. Todo lo que tengo es tuyo. Jake llega aquí arrastrándose, después de malgastarlo todo. En Dios sabe qué, ¿y tú quieres celebrarlo? Estamos juntos de nuevo. Y vamos a celebrar que tu hermano ha vuelto a casa porque estaba muerto. Y ahora está vivo. Estaba perdido y se ha encontrado. Tenemos que cebarte. Ya se nota. Estás muy delgado. Justo encima del perrito. Gracias, señora. Bueno, me alegra mucho de que hayas vuelto a casa. Estamos todos muy contentos. Hola. Hola. Me alegro de verte. Hola. Hola, Jake. ¿Cómo estás, guapa? Así es, buena ocasión. Por fin. Papá, vale, ya veo cómo va esto. Lo has hecho, papá. No celebrábamos una fiesta así. Este día que te fuiste. Ah.
Vaya, vale. Tiene sentido. Sí, sí, lo encontré el otro día. ¿Te gusta? ¿De veras? Tendré que acostumbrarme. ¿Qué tienes? Papá, he estado pensando. Ya sé qué quiero hacer. Ya sabes, para la granja. Estos hijos, os quiero. Ya quiero, papá. Me han dicho que servías café aquí. Vaya, parece que has encontrado un trabajo como Dios manda. Sí. Le dije a mi padre que quería conocer la empresa desde abajo, así que... ¿Te fuiste a casa? Sí, así es. Es bueno. Me alegro. Fui un idiota, Summers. Ya. Sí. Y... lo siento. De verdad. ¿Me perdonas? Sí. Sí. ¿Crees que tal vez podríamos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo qué? Bueno, ahora hago entregas los miércoles, así que tal vez la semana próxima podría llevarte a cenar. ¿Qué dices? Oh. Bueno, ¿a algún sitio caro? Ahora mismo no dispongo de tanto dinero. Perfecto. Está bien. Estaba a punto de cerrar ya. ¿Quieres algo? Nah. En realidad, un café normal sería genial. Gracias. Aquí tienes. Lo necesitaba. Te he echado de menos. Yo también te he echado de menos. ¿Cómo te han ido las cosas? ¿Bien? Sí, bien. ¿Sí? Bueno, no ha venido ningún señor Trump ni nadie por el estilo. Cierto, no. Ya nadie vendrá con billetes de Frank. Sí. Esos días han acabado. Y esta es la historia de Jake. Un hombre que lo despilfarró todo y que, a cambio, recibió algo que no esperaba. Una segunda oportunidad. Jake tenía un resentimiento tan grande como la Sierra Madre, pero su tozudez no pudo detener el amor incondicional de un padre. They say you can't get lost on a one-way street. They say you haven't won until you're back up on your feet. But that's a simpler life in a simpler part.